Muy buenas tardes, esto es Noticias Teleronda. Tiene diversas secciones, ya sabe usted, este programa. Y bueno, pues el día de hoy empezamos con este tema. El señor Enrique Lozoya fue a declarar en la mañana a un juzgado y bueno, pues mucha gente especula qué fue a hacer porque, bueno, pues hay muchas quejas en las redes acerca de que no... ha sido detenido nadie. Bueno, pues ya saben ustedes que la Fiscalía General de la República y todas las fiscalías del país, cuando integran una carpeta de investigación, pues son personas que tienen que pues no mencionarse, se lleva con sigilo para que pueda hacerse bien el trabajo y pues que no estén sobre aviso. En fin, se dice que pues ya está próxima a salir la orden de aprehensión en el caso de Enrique Peña Nieto, que la van a enviar acerca por la Interpol como ficha roja para buscarlo en diversos países. La última ocasión se supo que andaba en Roma y bueno, pues así está ahorita esto. Fíjese que en relación a estos mismos datos, pues hay varios videos que se han retomado. Por ejemplo, tenemos el video de la llegada de Emilio Lozoya. Hace un rato dije Enrique, ¿verdad? Emilio Lozoya, a declarar. Y pues estaba lleno de cámaras, de gente. Y bueno, la especulación se empezó a dar en ese sentido. Pues mire, este es el video que del señor Lozoya llegando a declarar hoy en la mañana. Usted sabe que Emilio Lozoya, bueno, pues fue detenido en España, fue director precisamente de Pemex y de ahí se dio todos los datos acerca de cómo se recogió dinero para la campaña de Peña Nieto. Cómo la empresa Odebrecht, el gigante brasileño, aportó 6.5 millones de dólares. Todos esos datos ya están en la fiscalía. Por eso se habla de la posible detención del expresidente Enrique Peña Nieto. Este es el video que les comento, donde llega Lozoya, custodiado, y bueno, pues, no custodiado por la policía, sino por sus... por las personas que lo acompañan. Vamos a ver este video de hoy en la mañana. Permítame, por favor. Gracias, brother. Permítame, por favor. Yes, Kennedy. Permítame, por favor. Haga su lado. Yes. Aguas. La banqueta. Permítanme, por favor. Bueno, pues ahí observamos a una nube de reporteros y fotógrafos, camarógrafos, y bueno, pues en esta comparecencia de Emilio Lozoya. Mire, también hay una foto que tenemos ahí cuando Lozoya era, bueno, pues muy cercano a Enrique Peña Nieto,
que es el que manejó toda clase de sobornos para obtener recursos, según la denuncia que él mismo hizo, y que en esa foto elocuente está Emilio Lozoya como que rindiendo algún informe, porque también acordémonos que fue director de Pemex, está rindiendo como un informe y le está aplaudiendo Enrique Peña Nieto en esa fotografía atrás de él. Entonces, pues bueno, eso justifica la relación tan estrecha y que de alguna forma, bueno, pues es una persona que ha denunciado a muchísimos funcionarios a cambio de protección de la Fiscalía General de la República, de poderle dar ese beneficio de testigo protegido. Y entonces, se está de alguna manera pues beneficiando, llevando en libertad su proceso. Vamos ahora con la chismosa. Tenemos por ahí algo, bueno, actual con la chismosa. Hoy la chismosa del barrio va formando una cadena. Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ahorita ya es el tiempo de la chismosa. Y pues, pónganme acá la tele porque pues no me veo. No hombre, aquí esta gente se la baña. Pero bueno, aquí transmitiendo el estudio desde Teleronda. Aquí les traigo unos chismecitos, pero antes que nada quiero decirles que nos sigan en nuestras redes sociales como Grupo Ronda en TikTok, en Facebook, Twitter, Instagram. Y pues aquí, pónmela bien, hombre, pero bueno, está bien, ya así déjenlo. Pero bueno, el primer chisme que les traigo es que me enteré ahí en el congresillo y todo eso, que esta Mariana y este gobernador Samuel que andan ahí en el Vaticano, en Roma, que fueron a darle un escrito al Papa. ¿Usted cree que llegaron hasta allá que para invitarlo acá a Monterrey, a tierras regias, para que venga y nos dé aquí el agua bendita y nos quememos, según ellos, todos los pecados que hemos cometido? Pero pues bueno, también es que todo mundo anda con que quiere que venga el Papa, más que nada a la iglesia esta muy famosa, la que está ahí en el centro, ¿cómo se llama? La del Roble, quieren que vaya ahí, pero pues imagínese ahí donde está el Mercado Juárez y todo eso. No, hombre, se lo van a comer al Papa, pobrecito. Pero bueno, otras de las noticias es que ya arrancaron las inscripciones para los niños del ciclo escolar 2020-2022, ¿verdad? Pero bueno, ya se me cortó aquí el tiempo, nada más que ahorita ya vamos a un corte comercial y nos vemos a la próxima. Revista Ronda, número 577, en la portada, la reforma eléctrica le da toques a los apátridas. Andrés Manuel López Obrador, la serie, con intromisiones ilegales de Fox y el Consejo Coordinador Empresarial, el TEPIF, valida la elección. Disfruta de nuestro contenido editorial con nuestro estilo diferente, con nuestras secciones como Ciudadanos del Mundo, Ronda de la Historia, Fotointerpretaciones y mucho más. Ahora puedes revisar el contenido de la revista Ronda de manera digital en nuestro portal www.uisu.com/revistaronda, donde podrás echar un vistazo a nuestros más de 500 volúmenes. Nuestro portal se actualiza constantemente. Cada mes no dejes de escanear nuestros códigos QR, donde te trasladarán a la nota de la revista para que puedas verla de manera digital. Información comentada, ingresa a Grupo Ronda. Comentario más allá de lo evidente, entra a Grupo Ronda. Lo que pocos medios te dirán, velo primero en Grupo Ronda. Grupo Periodístico de Nuevo León. Programas interactivos, Noti Literal, Noti Nojes, Rondando tu Escuela, Mascotas y Plantas, Historias de la Vida Real, Juicios Ciudadanos contra Funcionarios Públicos, La Entrevista de Hoy y El Tema de la Semana.
Visítanos en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Grupo Ronda en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y también en TikTok. Bueno, pues ya estamos de regreso con esto que es información útil. Mi nombre es William Granado, les saludo con gusto. Y bueno, al mismo tiempo pues quiero mandarles saludos a quienes estén viendo el programa el día de hoy. Alejandra Robin Oresti, que bueno, pues ella nos manda saludos a todo Grupo Ronda y además pues ya compartió nuestro programa, además de Alondra Franco, que también manda saludos. Bueno, pues un saludo para ellos y bueno, vamos a pasar el siguiente video que nos manda el Instituto Mexicano del Seguro Social, que bueno, es importante seguir pues las tradiciones culturales y pues también culturales, que bueno, pues enseguida vamos a ver el siguiente video. Bueno, pues aquí vemos que el mantener, el seguir con las tradiciones culturales y saludables, pues nos mantiene en armonía todos nosotros ante la sociedad. Y para ello, bueno, pues el Centro 2 de Seguridad Social, que está ubicado ahí en San Nicolás, pues nos tienen estas recomendaciones, además de pues unos talleres importantes de pues en relación a cuanto si usted sufre pues alguna ruptura amorosa, alguna relación tóxica. Bueno, pues vamos directamente con este video que nos presentan unos expertos para tratar esta situación. Muy bien, bueno, pues el Centro 2 de Seguridad Social pues nos presentan este tipo de videos por si hay parejas que están sufriendo pues alguna violencia de género, que está tú como mujer pues estás sufriendo alguna violencia de género. Bueno, pues es importante que acudas al Centro de Seguridad Social número 2 para que pues te puedan auxiliar alguna recomendación y pues nosotros vamos a estar integrando a estas pláticas, talleres que tiene el Centro 2 para ti. Y bueno, pues vamos directamente con Charlie Aura, que bueno, pues él nos tiene más información en cuanto al tema de lo que usted no sabía. Vámonos directamente con Charlie.
Bienvenidos a la sección de lo que tal vez no sabías con su anfitrión Charlie. Ahora, donde tenemos datos curiosos sobre ciencia, tecnología, cultura y, bueno, sobre datos curiosos del mundo en general. Ahí tengo unas imágenes, a ver si me las pusieron, pues, sin más que decir, vamos a empezar con los datos curiosos que tengo. Aquí vamos con el dato curioso número uno, a ver si me apoyan con las imágenes. Bueno, al nacer, todos nacemos con 300 huesos, pero cuando somos adultos, solo tenemos 206 huesos. Este es el dato curioso número uno, ahí tenía, pues, una imagen sobre los huesos, pero bueno, no importa, vamos con el dato curioso número 2, que es sobre la pizza hawaiana. ¿Sabe usted que la pizza hawaiana fue creada en Canadá? Así es. No, está hecha en Hawái. A ver si me pones la imagen. Ahí está. Procedente de Canadá, a pesar de ser pizza hawaiana. Bueno, vamos con el dato curioso número 3, que habla sobre Joseph Gallieti, que dice que él patentó el papel higiénico en 1857... Tenemos una imagen de él. Cada lámina de papel tenía una marca de agua con su nombre, Joseph Gallieti. Todos el papel de baño tenía su nombre ahí en sus láminas. Bueno, vamos con el dato curioso número 4, que es el último que tenemos. Es sobre Gerhard Leibrecht von Blücher. No sé si lo dije bien. Bueno, fue un militar prusiano de las guerras napoleónicas, que pues el tipo estaba loco, ¿no? Se dice que él tenía un ataque de paranoia en donde pensaba que estaba que lo habían embarazado y que iba a dar a luz a un elefante. Así es, esto está documentado, no lo estoy inventando, lo pueden investigar ustedes por su propia cuenta. Bueno, esos son todos los datos curiosos que tenemos para el día de hoy. Espero que les haya gustado. Síganos en nuestras redes como Grupo Ronda, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y WhatsApp. Y vamos a... ¿Qué es lo que sigue? Vamos con el licenciado, ¿verdad? Sí, vamos con las noticias. Tenemos ahora, fíjese, ya sabe usted que los miércoles en la mañanera hay ese segmento de las noticias falsas, las fake news, y que pues constantemente cada semana están exhibiendo algún medio de comunicación que falsea una noticia, o bien la altera, o bien la presenta de tal modo que pues no es completamente veraz. Y ahora nos sorprendió mucho porque se habló no solo de una noticia alterada, sino de toda una ramificación bastante exótica de organismos internacionales, nacionales, cómo están en coordinación todos ellos y cómo están relacionados, fíjese usted, con otras personas que están en contra de esta cuarta transformación y que atacan, bueno, directamente al presidente de la República. Mire, tenemos ahí este segmento de las noticias falsas de la mañanera, pues ahí lo tenemos con esta con esta muchacha que desde hace tiempo está manejando este segmento, que es de La Jornada, y que pues se dedica a investigar, a checar los datos, y ella expuso esta nota en la mañana. Es esta persona que tiene el pelo largo, ella, y que expuso eso en este segmento de la mañanera. Es una parte nada más de lo que comenta acerca de cómo se proyectó para falsear una noticia. Pero si viera usted completo ese segmento, se daría cuenta que es una ramificación bastante grande internacional de cómo están relacionados estas personas. Vamos a escuchar lo que dijo en la mañana, una parte nada más sobre esta nota que alteraron para que se diga que México
el primer lugar de corrupción en el mundo, o que en lugar de bajar la corrupción, ha aumentado. Y la verdad es que no es así, porque mucha gente se da cuenta de cómo se ha combatido la corrupción desde la más alta esfera del país. Vamos con esta Vilches y retornamos aquí. El colmo de las fake news. No es falso, pero no es verdadero. De cómo inventar un índice y darle difusión hasta que se crea que es verdad. En 2018, el World Justice Project evaluó a 133 países y colocó a México en el lugar 92. Un año después, en 2019, la organización evaluó a 126 países y colocó a México en el lugar 99. Y en 2020 pasó al lugar 113 de 139 en el índice general. Primero comentamos el dato más escandaloso. México cayó 9 lugares. Al respecto, los lugares de México han variado porque cada año se incorporan nuevos países al estudio. Para 2020, el World Justice Project incluyó 13 países nuevos, casi los mismos lugares que México se movió en la lista. Así que ese dato tan celebrado no es digno de ser tomado en cuenta. Bueno, pues ya escuchamos acerca de cómo se tergiversa esto, pero si usted ve la mañanera de este día completo, no nomás este segmento, se dará cuenta de cómo hay esa ramificación exótica que le decía y que están relacionados Claudia X. González, muchos medios de comunicación, cómo son subsidiados desde el exterior y cómo están correlacionados para esta campaña. Y fíjese que también tenemos otra campaña, nada más para recordar de cómo manejan este tipo de cosas este dueño de Kimberly Clark, Claudio X. González. Tenemos ahí el video donde, la cuenta de aplausos no balazos de Twitter se está manejando de esta forma y menciona la titular de esta cuenta, no me cansaré de decirlo, el verdadero peligro para México es este sujeto, señalando a Claudio X. González. Pero fíjese, es un video con recopilación de datos anteriores, desde cómo ya, desde antes, ya tenían diseñado este tipo de campañas negras y que, lo invito a ver este video para que usted lo relacione con lo que acabamos de escuchar ahorita de las noticias falsas. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X. González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales. Y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la cuarta transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Bueno, pues esto es parte de lo que le comento. Fíjese que ahorita, este día, desde la mañana, en las redes sociales empezaron a criticar a Samuel García y a su esposa y mencionaban que había unas fotografías de que andaban en Escocia y todo eso. Eso es falso. O sea, esa fotografía es anterior, porque ahí en esas fotografías que mostraron, Mariana trae el pelo largo y ahorita trae el pelo corto. Ahorita andan al Vaticano, lo había recibido el Papa, pero
esa noticia que difundieron, pues no solo la mencionaron así, dijeron, bueno, pues dice, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre, que es una frase un poco, pues, ofensiva, pero la realidad es que esas fotos que mostraron, por eso no se las mostramos, porque realmente no son de este tiempo, que sí andan allá en Europa, sí andan por allá, pero pues lo más que se alcanzó a ver fue que estaban en el Vaticano en un video donde saludan ahí al Papa, al Papa Francisco, y pues le atribuyen ya en la red que fue y gastó el dinero de impuestos, pero esos son chismes que no tienen fundamento. No defendemos a Samuel García, decimos nada más la verdad, porque esa fotografía que difundieron de que andaba en Escocia no corresponde. Mire, brincando a otro tema, quiero decirle que tenemos la foto del nuevo director de comunicación social de la universidad, o comunicación institucional, como se denomina, Jorge Cisneros. Él es el nuevo director de esa área, que sustituye a Héctor Alvarado. Entonces, Jorge Cisneros, pues el día de hoy empezaron un poquito, esta es la fotografía, se la voy a mostrar, del nuevo titular de esta área de comunicación institucional de la Universidad Autónoma de Nuevo León, designado por el actual rector, que ya se le tomó la protesta la semana pasada, el doctor Santos. A ver, aquí teníamos el nombre de Jorge Cisneros y el doctor Santos Guzmán López, pero esta es la foto. Él es el nuevo director de comunicación y mal empiezan, fíjese, porque en la mañana nos mandaron un mensaje donde se menciona pues que se van a suspender algunos pagos en noviembre, pero después aclararon que siempre no. Que era cuestión de firmas, etcétera, etcétera. Pero pues se están acomodando en la universidad. Quiero mostrarle también una fotografía de Felipe Calderón que anda circulando mucho en las redes, donde trae su gafete orgullosamente de Iberdrola, que bueno, pues acuérdese usted que esta empresa española, después de que terminó su mandato como presidente, pues se fue a trabajar para allá. Iberdrola es una empresa que produce energía y es el gigante que en México tiene un gran porcentaje de acciones en la producción eléctrica. Y bueno, pues el señor Felipe Calderón, desafortunadamente presidente de México, pues resulta que ahí se ve, la flechita le indica cómo en su gafet dice, se alcanza a leer donde dice Iberdrola, y él trae su gafet orgulloso de trabajar ahí. Pues es una circunstancia pues vergonzosa, que después de haberles dado pues contratos y manga ancha a esta empresa española, pues no niegue pues que allí estuvo, ya se le había denunciado de que había estado ahí como en el consejo de administración o como asesor, pero pues qué malo que varios funcionarios se vayan así a esas empresas con información privilegiada de cómo está todo en el país, y por eso les sirven a esas empresas. Bueno, vamos ahora, tenemos este otro segmento, déjeme decirle, bueno, pues un corte promocional y regresamos con la Chonita Espectáculos. Revista Ronda, número 577, en la portada, la reforma eléctrica le da toques a los apátridas. Andrés Manuel López Obrador, la serie, con intromisiones ilegales de Fox y el Consejo Coordinador Empresarial, el TEPIF, valida la elección. Disfruta de nuestro contenido editorial con nuestro estilo diferente, con nuestras secciones como Ciudadanos del Mundo, Ronda de la Historia, Fotointerpretaciones y mucho más. Ahora puedes revisar el contenido de la revista Ronda de manera digital en nuestro portal
www.uisu.com/revistaronda, donde podrás echar un vistazo a nuestros más de 500 volúmenes. Nuestro portal se actualiza constantemente. Cada mes no dejes de escanear nuestros códigos QR, donde te trasladarán a la nota de la revista para que puedas verla de manera digital. Información comentada, ingresa a Grupo Ronda. Comentario más allá de lo evidente, entra a Grupo Ronda. Lo que pocos medios te dirán, velo primero en Grupo Ronda. Grupo Periodístico de Nuevo León. Programas interactivos. Noti Literal. Noti Nojes. Rondando tu escuela. Mascotas y plantas. Historias de la vida real. Juicios ciudadanos contra funcionarios públicos. La entrevista de hoy. Y el tema de la semana. Visítenos en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Grupo Ronda en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y también en TikTok. Porque estoy agachada y no puedo. Ahí está. Y ali, ali, a todos los chavitos, chavitos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Y bueno, pues ya saben, estamos en la sección de los espectáculos. Y oigan, pues bueno, con esta lamentable noticia que tuvimos días pasados, y es que este actor Octavio Ocaño, mejor conocido como Benito Rivers, de la serie de Vecinos, pues bueno, sufre un accidente, o la verdad, supuestamente le dieron unos balazos. Y bueno, pues fallece en el hospital. Y es que a pesar de todo lo que se ha dicho, que le sembraron, que le dispararon, que no es cierto, que sí es cierto, que bueno, quién sabe qué onda, lo único que aquí es de que pues él ya no está con nosotros, lamentablemente. Un excelente actor que desde chiquitito, pues bueno, él salía en esa serie de Vecinos como Benito Rivers, el niño que desde que no quería ser actor y todo ese rollo, que muy simpático y todo que era. Y bueno, pues es que esta noticia ha causado demasiado revuelo en redes sociales y en todos los medios de comunicación, ya que bueno, pues la gente muy allegada a él, sus familiares, su novia y bueno, fans y demás gente de donde él era, pues se juntaron en un para esperarlo a que llegara el cuerpo y todo el asunto. Y bueno, fue demasiada gente la que pues estuvo ahí presente en esa ceremonia luctuosa que le llaman, así despidiendo a Octavio Caño, mejor conocido como Benito Rivers. Y bueno, oigan, también pues actores, amigos, pues bueno, rindieron homenaje lo que César Bono, en medio de una puesta de teatro, pues él dio su minuto de silencio de aplausos también para Octavio Ocaña. Y bueno, oigan, pues esta lamentable noticia sucedió en estos días, en días pasados, y pues no quería dejar de comentárselas. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, porque aparecemos como Grupo Ronda en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y también en TikTok. Yo soy la Chinita Palacios, esos fueron los espectáculos. ¡Vámonos! Y bueno, bienvenidos a esta sección de quejas y denuncias. Y pues bueno, el día de hoy estoy supliendo a mi compañera Blanca Mesa. Y bueno, mi nombre es Alondra Franco. Y pues bueno,
El día de hoy, pues, no contamos con algún seguidor que nos haya mandado algunas quejas o denuncia, pero estuvimos indagando en las redes sociales y, pues, bueno, nos topamos con que hay mucha gente molesta y dado su opinión sobre este ciudadano, Cristian Garza González, como algunos ya lo conocen, pues, bueno, es uno de los lesionados de la Expoferia Guadalupe de la semana pasada y pues bueno, este hombre quedó gravemente herido y ay, perdón, ¿está prendido? Estamos haciendo unas pequeñas fallas técnicas. ¿Ya? ¿Nos escuchamos? No. ¿Me confirman? Con micro no, con eco sí. ¿Dos, dos? ¿Tres? ¿Uno, dos? Ya, muy bien. Y pues bueno, les comentaba que en las redes sociales nos topamos con muchas quejas, muchos ciudadanos molestos debido al tema de Cristian Garza González. Si no lo conoces, pues bueno, es el ciudadano que quedó lesionado debido al accidente que se presentó la semana pasada en la Expoferia Guadalupe. Y bueno, pues este hombre quedó gravemente herido y se quebró su columna. Y derivado a esto, pues bueno, la molestia de este hombre y de su familia y de muchas personas más a través de redes sociales es que al ver el monto que lleva acumulado en el hospital, los dueños de estos juegos mecánicos, pues bueno, se han desaparecido y él pide apoyo al gobernador de Nuevo León, ya que quiere que se haga justicia porque los culpables están fuera de la cárcel y pues bueno, aseguran que todos los lesionados ya están fuera de los hospitales, mas sin embargo, esto es completamente mentira, ya que pues él ha sido uno de los más ¿cómo se dice? Se me fue el afectados. Y pues bueno, vamos con el licenciado Gerardo Hernández del otro lado del estudio. Continuamos con este tipo de notas, de noticias comentadas. Fíjese que Samuel García, el gobernador de Nuevo León, fue muy criticado porque hay un audio en el cual pues él trata de hablar en inglés con muy mala pronunciación y bueno, esto fue criticado en las redes sociales porque incluso no se le entiende exactamente lo que quiere decir. Y ahí vemos, por ejemplo, en el video cómo la pronunciación es pues literalmente mala y eso no se, pues esas críticas no se abstuvieron y en ese sentido pues vamos a, para que usted lo pueda ver, ese video de Samuel García cuando está hablando presuntamente en inglés. A ver, ahí está en el WhatsApp del teléfono, en la parte intermedia, en una fotografía, está doblemente para que lo consideren para... Ok. Ese es el video para que usted juzgue el inglés de el gobernador de Nuevo León. They are in a mistake. For example, on Nuevo León, let me introduce my state. Nuevo León is the most important state of Mexico, the economic state and motor of Mexico. We are the city industry of America Latina. Monterrey, Nuevo León has the largest industry of our continent, America Latina. Bueno, pues ahí juzgue usted esa pronunciación. Fíjese que también tenemos algunos detalles interesantes. Hace unos días unas personas pararon la camioneta donde
el presidente Andrés Manuel López Obrador andaba visitando esos municipios y era una sorpresa la que le dieron ahí unos mariachis que empezaron a tocarle una canción como que está más o menos diseñada para él, ¿no? Porque habla precisamente de presidente y otras cosas. Yo no lo había escuchado, pero como que es una composición adecuada o especial para el presidente López Obrador. Mire, este es el video para que usted lo escuche y vea que no es ningún tema ya conocido. Dale. Dale más, presidente. Un placer, presidente. A ver, vamos a esperar un momento para ver si los compañeros ahí de producción pueden ya poner este video con audio, porque el puro video pues no nos dice nada. La música es la importante. Y nos llamó la atención porque le comento que esa letra no la habíamos escuchado. Y es un tema pues posiblemente inédito y por eso precisamente el interés de escucharlo y que usted se entere de esto y vea cómo la gente en las giras y en todos lados siempre lo detienen, lo paran, le dan material, le dan quejas, les dan denuncias, etcétera. ¿Ya está? ¿Cómo? Ya lo descargamos 2 veces y no jala, se corta. ¿No jala? Pues, ¿quién es el que no jala? ¿Quién es el que no jala? El video. Se lo voy a poner aquí. Ponme la foto. Ponme la foto, nada más. Lejos de ti, guarda en tu corazón a México. Hazle ver que el camino eres tú. Guarda en tu corazón a México. En el nombre glorioso de Jesús, te pedimos. Ya hasta le dijeron, ¿no nos puede regalar una foto al mariachi? Dijo, sí. Entonces, esa canción, como le comento, es inédita y la compusieron especialmente para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mire, todo esto que se da cuando anda de gira el presidente, bueno, mucha gente, todas esas quejas, todo lo que recoge, porque pues conoce todos los municipios del país. Hay más de, ¿qué? 2.500, 2.600 municipios en México. Los conoce todos porque ya los ha recorrido varias veces y nos llama la atención de nombres así muy difíciles de pronunciar. Como quiera, pues ahí está el presidente en todos esos lugares. Mire, tenemos ahora a la profe Criticona, pero no ha llegado todavía. Vamos a tener que brincar al personaje
Y pues nos vamos al final del programa. Ya nos queda poco tiempo. Bueno, antes quiero comentarle también que hay una alcaldesa. Ya ve usted que algunos panistas en México llegaron a las alcaldías, lo que eran antes delegaciones, y esta alcaldesa es de la Cuauhtémoc, pero fíjese cómo trata a un ciudadano. Esta alcaldesa dice: yo soy alcaldesa del PAN y a mí la respetan, o algo así. Está enseguidita de lo de Samuel García Rivita. Entonces, esta alcaldesa como que algo le dijo, no sé qué le comentarían, y que se va encima de ese ciudadano a agredirlo. Entonces, la realidad es que, bueno, pues deja mucho que desear. Mucha gente que llega al poder se sube un ladrillo y se marea. Y bueno, pues eso son las alcaldías que se perdieron, de las que comentaba el presidente, que se perdieron allá en la Ciudad de México. Es decir, que pues antes se tenían esas alcaldías y pues se perdieron varias a manos del PAN y algún otro partido. Y bueno, como la mitad o un poquito más de la mitad, pues quedó en manos de Morena. Pero aparentemente pues iban a quedar muchas más en manos de Morena, pero el presidente aludió que era gente mal informada, que eran personas que pues no, que sucumbieron a los embates de las falsas noticias, que es la ciudad más bombardeada con los medios de comunicación, pues tanto televisión, radio como medios impresos. Esa es la justificación que dijo el presidente, de por eso se habían perdido esas alcaldías. Habría que checar otros análisis para ver esa realidad. Ya tenemos ese último video, vamos con él para que usted vea el comportamiento de esta alcaldesa allá en la Ciudad de México. Entonces, ¿cuáles son las...? A ver, quiero que me conteste. Quiero... No, no está condicionado, pero tú dijiste que... Espera, permíteme. Yo no pido ines como el señor. Yo nunca pido una credencial. Quiero para que votar. Me contestes, espérame, permíteme. Sí, quiero que me contestes una cosa, David. David, demuestra. Quiero que me contestes. Ajá. Si eres hombrecito, ajá, quiere que me contestes. Vamos. ¿Cuáles son las sospechas que tienes de la fundación? ¿Cuáles son? Las sospechas, ¿cuáles son? Cuando la señora me dijo que para señorita pintar el mural, o doctora. Ajá. Señorita, a ver, doctora. Espérame, permíteme, permíteme. 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 ¿A esas son los murales? Por eso. A ver, espérame. Pero quiero que diga la verdad. Ya se lo dije de frente. Ya. Bueno, pues ahí vimos a la señora alcaldesa del Partido Acción Nacional, que tiene una buena derecha. Sería bueno que se metiera al boxeo. Ya las mujeres también boxean, ¿verdad? Pero bueno, así pasa. ¿Y cómo se atreven, incluso delante de cámaras? Por ahorita todos los teléfonos, bueno, pues graban. ¿Y cómo se atreve a discutir y agredir a esa persona delante de una cámara? Pues no sé qué piensa este tipo de personas que llegan a ese gobierno municipal. La realidad es que no tiene mucha explicación, más que la preparación y la forma de violenta de ser. Imagínese una decisión, o un empleado de los que tiene ahí en la alcaldía Cuauhtémoc, no haga alguna cosa, pues es capaz de cachetearlo, ¿no? Si es empleado de ahí de la misma alcaldía donde ella es la alcaldesa, ¿no? Entonces, si eso muestra en público, ¿qué podrá hacer en lo privado? Ya lo diga también en su vida personal, en su vida, en su casa, sus hijos, no sé, su esposo. O sea, esa violencia no es nada más en la calle o con una persona. La gente que es violenta lo es en todos lados. Entonces ya se imagina cada quien el comportamiento que podría tener
estas personas como la que acaba usted de ver. Bueno, llegamos al final de este programa, Noticias Teleronda, y lo esperamos aquí todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde para mostrarle pues noticias de la semana, noticias comentadas para que usted tenga sus propias conclusiones de lo que aquí le mostramos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.